Buenas noches y saludos cordiales. Bienvenidos una vez más a este directo con el Marbella Fútbol Club en Football Manager 21. Este reto, digamos que nos hemos puesto, de llevar al Marbella a lo más lejos posible. Ya logramos la pasada temporada el ascenso a la segunda división y actualmente vamos sextos en la Liga Smartbank. Como ha sido toda la vida, la segunda división española. El equipo, como veis, bueno, mantiene más o menos la línea del año anterior. Y de momento, pues, llevamos 17 puntos en 10 partidos. Bastante, bastante bien. Para lo que es la categoría y sobre todo porque, bueno, la idea que tenemos del equipo es... La idea que tenemos del equipo es mantener la categoría, mantenernos en segunda división y pues, poco a poco ir mejorando las instalaciones, el nivel juvenil y sobre todo crear una estructura, una base de la que poder nutrirnos en el futuro. Y quién sabe si llegar a dar el salto en una o dos temporadas a la primera división. Tenemos el fichaje de Bellman. Vale, que no va a poder inscribirse. Sí, sí se puede inscribir. Sí que lo podemos inscribir. Y eso nos va a llevar a que Alfonso Herrero salga de la plantilla. Vamos a ofrecer a Alfonso Herrero
Y va, seguimos. Este partido, como veis, entre la Unión Deportiva Almería y el Marbella, quinto contra sexto, en teoría, bueno, nos enfrentamos a uno de los cocos de la categoría, un equipo hecho a golpe de talonario y pensado para subir a primera división. A Herrero, por supuesto, no se quiere ir, pero bueno. No hay ofertas por él. Hemos traído en prueba a Romay, también a Huguenet. Porque bueno, la plantilla, como veis arriba, seguimos teniendo a Chumbi de delantero centro. Y tenemos, bueno, hay que buscar algún jugador que nos dé más garantías. Por cierto, voy a cambiar la skin que he vuelto a poner la jefe. Bueno, vamos a dejarla de momento. Vale, luego ya tenemos por aquí, por ejemplo, más datos que nos da la jefen. Y esta columna, pues la vamos a reemplazar por... Vamos a ver, por los ocultos, por la calidad actual y la personalidad. Vamos a hacerlo por la... Reemplazar columna, perdón. Muy buenas, Diyu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Por la potencia. Ignacio Huguenet. Mate 12-15. A ver qué tal se nos da. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo van las partidas? Hemos avanzado mucho. Llevo 2 o 3 días sin hacer directo, entonces no he podido ver cómo iba evolucionando tu partida. Descartar. Buscamos jugadores que tengan un mínimo calidad potencial, 4 estrellas. Con la quinta, lo que suele ser en la negrita, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Tenemos a Quesada, Blanco. Verdulas, que es el jugador que, bueno, de nuestra cantera, que mayor proyección tiene, y ya lo tenemos aquí con el primer equipo. Ganado la Copa Alemana con el Borussia Mönchengladbach. Oye, pues ni tan mal entonces, ¿no? Y en Liga, ¿qué tal va la cosa? Porque ya tiene que estar también al terminar. ¿La Copa Alemana se termina antes que la Liga o termina después? No he jugado tanto en Alemania todavía como para saber cómo acaba. Bueno, primer minuto de partido, primer ataque del Marbella. Banda derecha, que iniciaba Robert, Carlos Adriano, que va por el centro, Moya, que termina de nuevo para Robert, el disparo y saca la defensa de la Almería. Como puede, primer aviso, vamos a ver a este córner a favor de la Unión Deportiva Almería, que potabada al larguero y al palo. Vaya, vaya jugadita de rebote. Pues nos hemos salvado nosotros ahora. Golpe en el tobillo, no es para tanto, pues a seguir adelante. Dice Diyu, en Liga quedó segundo y en Europa League me eliminaron en cuartos. Y que la Copa termina después. Oye, pues mira, es segunda plaza con el Mönchengladbach, habiendo ganado la Copa. No está nada mal. A ver, poco a poco, el crecimiento del equipo. Y ya la siguiente temporada pedir un poquito más. Pero atención a Sadik, que se va. Cede atrás y el disparo. De la Unión Deportiva Almería, que nos está poniendo en serios aprietos. Está jugando en casa, se está notando. Ahí va Robert por la banda derecha.
Pasen largo para Chumbi. Demasiado. Atención al error, 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 error de Peibernes, que Chumbi aprovecha, cedió a su portero, dejó el balón perfecto para que Chumbi aniquilara la portería rival. Y el primer gol del equipo blanquillo, que hoy viste de negro. Y bueno, ponemos por encima precisamente la Unión Deportiva de Almería, incluso hasta la cuarta plaza, viendo los resultados de el resto de equipos. Una primera parte donde las ocasiones principales han sido para la Almería, pero que nos llevamos el gato al agua. O sea, elogiar, porque no era para nada esperado. Vamos a ver esta segunda mitad, cómo marcha. De nuevo banda derecha, todas las jugadas de ataque han llegado por la banda derecha. A ver el centro de Busquets, que busca un amigo, encuentra a Milevich. Rozando el palo izquierdo. El Almería, que se las está viendo, canutas para empatar. Jugada ensayada, devuelve Chumi para Lazo. Lazo que va a buscar ahora el centro, encara el área, buen balón a Sadik y el gol. El gol de Umar Sadik. El gol de Umar Sadik, mal estreno de Bellman, que en vez de meter las manos ha permitido que Sadik rematara en el área chica. Vamos a hacer una serie de cambios porque Robert está realmente mal. Vamos a meter a Juanmi. Vamos a meter a Juanmi. Quitar a Redru me dolería muchísimo. Pero es que no está jugando bien. Bueno, vamos a hacer los tres cambios. Atención, otra paradita. Dice Diyu, la primera temporada estuve en la selección española. Jugué la Euro y los Juegos Olímpicos. Me fui a Mönchengladbach y esa ha sido la primera temporada. Pero digo, pues, la primera temporada, logrando la segunda plaza recién llegado, está muy, 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 muy bien. Y ojo que llega el segundo gol del Almería. Centro atrás y en el segundo palo otra vez. Lazo remata solo y bueno, se nos pone muy cuesta arriba el encuentro. Vamos a ver si esto termina de manera positiva. Adriano, Chumbi, no consigue llegar Chumbi. Makaritze, que sale muy bien por la bola y arma el contragolpe. Atención, Sadik otra vez en velocidad, el potente delantero de la Almería. Recibe la falta, pero el árbitro deja seguir. La jugada que termina la banda izquierda para Jonathan. Jonathan que vuelve a jugar hacia el centro. Sadik solo de nuevo y el tercero. El tercero de la Almería y este partido ya empieza a tener claro color rojiblanco. Con ese gol se ha sentenciado el partido, un partido que claramente han jugado muchísimo mejor. Y ha caído hasta un cuarto gol, que no lo hemos visto. No hemos visto el último. No sé qué ha pasado. No ha salido el último gol. Estoy furioso. Buenas, Mozart. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, nos acaba de endosar 4 en Almería, pero bueno, no es nuestra liga. Nosotros tenemos que terminar por esta zona, así que. Y bueno, fuera de casa, en casa de la Almería, es lo que se espera. No, además, hemos tenido un buen comienzo. Es decir, vamos octavo, se han jugado ya 11 jornadas. Yo lo firmo ahora mismo. Terminar ahí a final de temporada. La verdad que ahora nos tocan los huesos, nos hemos enfrentado con Almería, ahora nos vamos a ver con el Girona, después tenemos en casa el Fuenlabrada, que sí es de nuestra liga, pero después viene Eibar, viene Málaga, partidos bastante complicados los que tenemos preparados para hoy.
Diyu dice, no sé si me he explicado mal, con el Mönchengladbach fue la segunda temporada. Ah, vale, perdona. Sí, había entendido que era la primera temporada que jugabas con el Mönchengladbach después de haber estado jugando con la selección española en los Juegos Olímpicos. Por cierto, con la selección española, ¿qué tal terminaste? Y en los Juegos Olímpicos, ¿qué tal? Los Juegos Olímpicos siempre me han parecido muy complicados en el juego, porque son muchos partidos en pocas fechas y funde a los jugadores. Voy a poner algo de musiquita de fondo. ¿Qué podemos poner por aquí? Vale, a ver, se escucha bien, se escucha bajito, se escucha muy alto. Quiero que esté de fondito, ¿no? Modo chill. Por cierto, Mozart, anoche, o sea, era. Es un horario complicado para mí. No pude terminar de ver el directo, pero supongo que. ¿Terminaste ya o te quedan algún partido para terminar la temporada en Primera Pro? Pasando noticias mientras. Últimas noticias deportivas. Donde ya se ha cerrado lo que ya sabíamos, que era el fichaje de Ramos por el Paris Saint-Germain. Finalmente el PSG pues ha aceptado las dos temporadas que exigía el jugador español. Las próximas horas en París para pasar el reconocimiento médico, supongo ya mañana, y anunciar posteriormente el acuerdo. Y bueno, también tenemos noticia importante, noticia sorprendente. En Wimbledon, el pupilo de Tony Nadal, Félix Auger-Aliassime, supongo que se pronunciará por esto, ha ganado 5 sets a Zverev. Mala suerte al alemán en este torneo. 6-4, 7-6, 3-6, 3-6 y 6-4. Estuvo 2-0 y finalmente los 12 que recuperó Zverev no han podido dar la machada y hacer la remontada al completo. 6-4 del último set para Félix Auger-Aliassime. Aliassime. Hey, buenas noches, Matos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo va?
Nos ha caído. Volvemos aquí. Ah, vuelves a estar por aquí, Matos. No solo me ha dado el lagazo a mí, sino que también te ha caído a ti un poco por lo que veo. Bueno, aquí estamos nosotros con este complicado encuentro contra el Girona. Vamos a jugar en casa, vamos a jugar con el apoyo de nuestra afición, pero bueno, venimos de un 1-4 fuera de casa contra la Unión Deportiva Almería, que es uno de los equipos que ya decíamos que está destinado a estar ahí arriba. Vamos a ofrecer una prueba también a Bobadilla. Este para afuera. Robert lesionado, pero va a estar para el partido. Esto fuera. Muchos jugadores que no entrenan bien, ¿eh? Demasiados. Rafa Tresaco se ha lesionado para 3 meses. Pues sí, lo mejor va a ser que lo recuperemos de la sesión y que se cure aquí. A ver si logramos que mejore mucho antes. Bueno, los preparadores. Creo que tengo un bastante bueno para la categoría. Y sobre todo para lo que sería el presupuesto que tiene el equipo. Ahora, en cuanto se guarde la partida, los vemos. Que justo ha saltado el guardado automático. Ese guardado automático que tengo semanal, por lo que pueda pasar. Pues mira, en el apartado de lo que sería para los entrenamientos y tal, pues estamos en lo mejorcito. Vale, mejor es el Rayo Vallecano, pero estamos ahí con ellos también. Luego, en análisis de datos somos los mejores. En ojeadores, pues estamos ahí por encima de la media, los cuartos. Y en el apartado de lo que sería el equipo médico, sí que estamos un poquito en la media. Pero bueno, es que nosotros somos un recién ascendido. Es que no podemos pretender tener tampoco mucho más. Además, la economía, como veis, todavía nos remonta. Ya vamos por 3.633.453 euros en negativo. Y no hay manera, a ver si este partido en casa nos da un poquito de dinero para ese piquito que estábamos teniendo en negativo, ponerlo en positivo. Y que las pérdidas se vayan reduciendo poco a poco. Puñuel, lateral defensivo de la Unión Deportiva Almería. Determinación 11. Jugador destacado de la primera RFF. Bueno, ahí tenemos a Ezequiel Busquets, que se va a quedar. Tenemos también a Pablo Ramón. Entonces, amigo, no, lo sentimos. Pablo Ramón, que es un jugador que me gustaría, portero ya tenemos, me gustaría llevarlo al final a la banda derecha.
Me pregunta Mozart que qué me ha parecido la forma de salir de Granero del Marbella. Bueno, es complicado. Es complicado ponerlo en situación, ¿no? Con lo que ha pasado con Granero. Granero vino aquí al Marbella con una vitola de estrella por venir desde la primera división hasta la segunda B. Pero la realidad es que no ha dado la talla. No ha sido el jugador desequilibrante en el centro del campo que se esperaba. Nosotros, de hecho, en momentos puntuales muy importantes donde nos jugamos con penaltis, pasar a la siguiente ronda y cosas por el estilo, o conseguir puntos. En la primera temporada, por ejemplo, que estuvo aquí, nunca ha tirado el carro, siempre ha dejado que fueran otros y bueno, al final ha pasado por aquí sin más penas que gloria. Y se retira, a mí me hace gracia, ¿no? Porque dice, se retira del fútbol profesional. En teoría lleva 2 años retirado del fútbol profesional porque la segunda división B no se considera profesional. Hasta ahora no se consideraba profesional en España, eran solo primera y segunda. Y segunda vez, pues era semi-profesional realmente. Pero bueno, ha sido. Fue gracioso, ¿no? Porque al final decíamos, bueno, tenemos aquí un jugador que ha jugado en primera división muchos años y tal. Dice, es un de las cuevas en el Córdoba que se escondió un poco. Sí, pero hombre, pero Miguel. Miguel no venía con esa vitola, a lo mejor, ¿no? De estrella que sí que tenía Granero. De Granero se esperaba muchísimo más. Miguel de las Cuevas, pues sí, bueno, un jugador que debería de marcar diferencia en la categoría. Pero no tenía el cartel que tenía el Pirata. Así que nada. De hecho, aquí en Marbella. Bueno, pues ya nos ha caído el primero. Aquí en Marbella son muchos los detractores que tenía. Ah, de hecho, hay memes y hay mucho cachondeo con su retirada, diciendo que bueno, que si va a abrir un bar en el puerto deportivo para seguir pudiendo beber, tomarse algo tranquilo e invitar a algunos jugadores. Bueno, vamos al partido. Atención, buena Miljevic, claro que sí, Matko Miljevic. Buen balón, conseguimos empatar prontito antes del minuto 10, 2 goles. Ahí está como lo celebra la afición. Matos, no te preocupes, hombre. Ah, lo de los saques de esquina. Dale, dale, ya me contarás qué tal, ¿eh? Porque si funciona, pienso utilizarlo yo también. Porque es una cosita que todavía no he tocado hasta ahora, el tema de los saques de esquina, siempre se lo dejo a los preparadores. Y me gustaría meterle mano, sobre todo para estas divisiones donde juego con equipos, digamos, realmente inferiores y tengo a rematadores buenos de cabeza, como el caso de Chumbi. Ezequiel Busquets por la derecha, Robert por la derecha también, combinando entre uno y otro, buscando el pase atrás. Atención, Moya, qué bien, Moya, vamos. Sí, señor, Moya. Sí, señor, vaya pelotazo ha pegado. Y nos ponemos por delante del Girona, ¿eh? Ojito. Ojito, Girona. Que hasta ahora era el cuarto clasificado. Vamos a elogiar a los chavales porque estamos ganando a uno de los equipos destinados a luchar por el ascenso. Mal partido de Chumbi, mal partido de Neto, pero el resto del equipo está funcionando muy, 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 muy bien. Vamos a ver esta jugada del Girona. El pase en largo de Calavera. Centro solo. Y el remate que se marcha por encima del larguero. Remate de Stuani. Ojito a este córner. Otra vez el balón parado. Atención. Madre mía, los rebotitos dentro del área. Faltó contundencia a la hora de despejar. Y Alex Gallardo lo aprovecha para anotar el segundo gol en su cuarta particular. Alex Gallar, que no Gallardo.
Chumbi, vamos, al banquillo. Neto. No puedo tener dos jugadores con... Están haciendo un partido tan, tan, tan malo. Bueno, vamos a animar a los chavales, porque el empate todavía es un buen resultado. Carlos está jugando bien, pero es que ya no puede con las botas. Vamos a poner a Juanmi. A ver si nos dan alguna faltita. Uf, 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 uf. Falta, peligrosísima. Minuto 85, Hervías. Y ahí está. Ahí está. Ahí lo tienes. Vaya golazo nos ha metido Hervías. El 2-3. A ver si volvemos a empatar prontito, tal y como pasara en la primera parte. Pero sigue el equipo catalán en el ataque, esta vez por la banda izquierda. Alex Gallar, que está haciendo un auténtico partidazo, nos está volviendo absolutamente locos. Cede para Cristóforo, Hervías, Estuani, todo al primer toque, sí señor. Y el cuarto. Pues nos ha caído el cuarto de Pablo Hervías. Doblete de Hervías, doblete de Gallar. Vamos a leerle un poquito la cartilla a la gente, porque partido de Robert. Realmente malo, 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 malo. No estoy nada contento, señores. Alex Gallar, sí, es el del Huesca. Rafa Marín es uno de esos jugadores que me encantaría tener. Rafa Marín sería un central maravilloso para el equipo. Parece como una calidad potencial. Y es este, ¿verdad? Este es Rafa Marín, este es el que estaba en el Castilla, sí. Vamos a pedir. El alcance de los costes no es suficiente presupuesto para ojear. Añadirlo indefinidamente a la... Pues ya ves, me lo pone como... Como si no tuviera calidad potencial para jugar en segunda división siquiera, ¿eh? Y hablamos de un... Es un bug. Sí, bueno. También si lo pongo en la lista de preseleccionados, como se supone que los informes tienen que estar actualizados constantemente, ahí ya se encarga el propio los ojeadores de mantenérmelo al día. También es que estoy con mucho dinero en negativo. 3 millones y medio de euros en negativo. O sea, normal que el ojeador diga, oye, ¿qué me estás pagando con bocadillos por ir a hacer a los informes de ojeo? Totalmente, totalmente cierto, Mozart. Por cierto, en el tema de los corners que preguntabas antes, ha subido José Locke en su Discord, en el apartado de tácticas. Ha subido las tácticas que está usando él para rematar los corners en la serie que está haciendo con Peñarol. Por lo visto, porque esa serie sí que no la estoy siguiendo yo, estoy siguiendo la de Alerta sobre todo, que sí que me viene un horario más fácil. La de Peñarol, por lo visto, lleva muchísimos remates de cabeza y
y le está funcionando muy bien, está consiguiendo muchos goles a balón parado. Supongo que bueno, también dependerá de tener dos o tres jugadores que respondan correctamente a esa táctica y que bueno, que al final que sean buenos rematadores. Y por supuesto, un buen centrador. Yo creo que es fundamental un jugador con tiros libres a partir de 16. Entonces, si tú tienes un jugador a partir de tiro libre con 16 y cabeceadores con alcance de salto y cabeceo de 14, 15 hacia arriba, hay que utilizarlo al máximo. Rafa Marín tiene un buen cabezazo. Sí, lo hace normalmente. Arribas lo he tenido en otras partidas y no recuerdo que sea un buen cabeceador. Por la combinación de ambas cosas. A lo mejor tiene buen cabeceo. Tiene cabeceo. Pero me parece que el alcance de salto sí que no lo tenía muy alto. Ah, Arribas para. Sí, bueno, Arribas para poner la falta, sí. Sí. En tiros libres sí recuerdo que sí que era un buen jugador. Y es de esos fichajes estrellas realmente, sobre todo para los equipos que están en segunda B, o bueno, ya en primera pro, en segunda división. Sí, Todibo es el para mí, que estamos hablando de uno de los mejores centrales del juego. Todibo, 17 de alcance de salto, 15 de cabeceo y además mide 1,90 m. Bueno, si no es 1,90 m, es 1,85 m. Ahí anda. La verdad es que con Todibo tienes que utilizarlo. Esa táctica, o sea, que la va a rematar todas. Debería. Sí, no, para tu Córdoba y para la serie que estás haciendo tú, Mozart, Jean-Claude Todibo no nos vale. No nos vale. Ese me parece a mí que lo único que va a venir a Andalucía es a comer pescaditos fritos y a tomarse una cervecita en la playa. Sí, recuerdo que comentaste que... Metro 90 al Todibo, sí. Es que entre el alcance de salto, el cabeceo y el metro 90... Abuso. A la calle. No queremos gente así. Y nos gusta el sufrimiento. Bueno, vamos a ver si con el Fuenlabrada damos la vuelta a la tortilla, estas dos derrotas consecutivas que llevamos. Iba a decir lo de Arribas por la izquierda, porque creo que bueno, que un gran fichaje para... Lo que pasa es que no creo que aceptara a lo mejor ir a segunda. Y creo que además de andaluz, para la banda es Brian Hill. Que juega como extremo derecha, pero bueno, lo puedes poner también a pierna cambiada por la izquierda. ¿Sí? No, perdón, es zurdo, juega al extremo izquierdo, pero lo puedes poner por la banda derecha a pierna cambiada. Vamos a ver por aquí dónde está Brian Hill. (Risa)
Sí, pero ese me dice, gracias por venir, no pierdas el ave de vuelta. Ya ves. Aquí está, bueno, aquí siguen en Sevilla, ¿eh? Y termina el contrato el año que viene. Ojito, 40.000. Bueno, no tira la casa por la ventana, ¿no? ¿Con él o qué? Ahora mismo está jugando en el Sevilla C. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Vamos a ojear, vamos a ojear. A mí es un jugador que me encanta. Ah, Brian Hill en el juego también evoluciona de maravilla. Sí, la verdad es que. Bueno, pues han reducido los sueldos. Ya os digo, la economía está por los suelos, no lo entiendo, pero bueno, a ver si. ¿Qué es lo que no entiendo? Vamos a ver si yo estoy cumpliendo con los requisitos que me da la directiva. Y aún así vamos, pérdida, 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 pérdida. Mala lesión de Mielevic. Pozo, de verdad, Pozo del Rayo. ¡Fua! Pozo del Rayo es espectacular. Pozo del Rayo, lo demás, lo vi hace poco en una partida también de otro streamer que... Era un streamer argentino que jugaba en el Rayo Vallecano. Que me perdone porque no me acuerdo de su nombre, pero hacía un stream también genial. Y tiene al Rayo Vallecano en primera división. Y Pozo sigue siendo pieza fundamental. Es un jugador, bueno, en tu caso es un jugador con el que puedes llegar a primera. Madre mía, qué flama. Flama. Voy a ir ahora por algo de agua porque si no. Alex Benítez, cedido por el Málaga. Potencial para ser jugador de la Liga Smart Bank. Yo digo, lateral derecho. No necesito más. Vale, Mielevic va a jugar en su posición. Juanmi Callejón. Carlos Cordero por aquí. Bobadilla está bien, pero es que no tiene determinación. Tengo una plantilla súper corta, ¿eh? Si os fijáis, pero aún así perdemos dinero una y otra vez. Bueno, vamos allá. El portero youtuber, creo que no. No tengo ni idea. O sea, él es de aquí, de la cantera. Vamos, que estaba, sigue estando en la plantilla. De hecho, es de los pocos que ha renovado para seguir con el Marbella en tercera división la próxima temporada. Vamos a poner la cámara aquí para no entorpecer.
Atención, primera jugada de ataque del Fuenlabrada. Busquets que recupera muy bien la bola, cede atrás para Ramón. Ramón que busca un amigo, no encuentra a nadie. Al final la banda izquierda, mal, muy mal. Recupera el Fuenlabrada que vuelve al ataque. Atención. Bien, balón sencillo para Bellman. Bellman que saca en corto con la mano para Ramón otra vez. De nuevo el pelotazo, esta vez sí bien para Callejón. Callejón que abre para Redru. Redru que tiene campo y Redru que tiene velocidad. Va a encarar, va a encarar, va a encarar. O va a centrar, encara, centra, busca el centro. Chumbi, gol. Qué bien Zumbi. Chumbi adelantándose en el primer palo. Anticipándose a los dos centrales y anotando el primer gol del encuentro. Buena jugada y buen gol. Manu García, el portero de Fuenlabrada, pelotazo arriba, pelotazo a la nada, pelotazo para Redru, que tiene toda la ventaja. Bellman para Moya en el centro, Ramón de nuevo sacando la bola para Pedro Neto. Neto que va a seguir abriendo para Robert. Robert va a encarar en la diagonal, pasa a Chumbi, ya no hay fuera de juego y llega antes que el portero. Y atención a Chumbi que hace el segundo gol. 10 partidos, 10 partidos, no, perdón, 10 goles, 10 goles de Chumbi esta temporada. Nada mal, estamos hablando de un recién ascendido, un jugador que en teoría no tiene nivel para la categoría. Ya veis que va hacia abajo, 32 años y 2 golitos, 10 goles, 13 partidos. Está funcionando de maravilla. Fuenlabrada que quiere reducir la distancia, minuto 24 de partido, el córner que acaba en nada, atención. A la pérdida de Carlos, recupera a Carlos Adriano. De nuevo para Chumbi. Chumbi que abre para Callejón. Callejón para Carlos Adriano. De nuevo para Chumbi. Buena, buena la jugada. Buen disparo y buena parada de Manu García. Balón flojito. Pero bien posicionado el portero del Fuenlabrada. 20 puntos en 13 partidos. Mi meta era llegar a los 42, 45 puntos para lograr la permanencia. Así que digamos que tenemos la mitad del camino hecho. De nuevo Redru, Redru la banda izquierda, el centro y el remate de Carlos Adriano que se marcha por encima del larguero. Juanmi Callejón no está jugando nada bien. Vamos a dar después minuto a Lorenzo. A los de allá van 2-0 y bueno, tenemos aquí a... Tenemos las dos opciones. Ángel Mel, que juega también por la izquierda. Jugador que viene cedido del Badajoz. Pero bueno, al final tenemos aquí a nuestro canterano. Callejón, que bueno, que ya está demostrando que no está, que físicamente no aguanta la intensidad de estos partidos. Neto, Robert y Robert con la izquierda. Robert con la izquierda, ojito, ¿eh? Ojito a ese detalle porque creo que Robert... Pues sí, Robert aquí tiene ambas piernas, con lo cual no, pensé que era diestro cerrado. Yo he venido arriba. Bueno, vamos a ver a Verdulas por la banda del buen centro. ¡Qué buen balón! ¡Qué buen balón! ¡Qué buen balón! Y ojito que cae el cuarto. Esto ya es... Esto ya es un paseo. Nos estamos paseando. Nos estamos... otra falta. Vamos a ver a Neca. Neca. Este no le servía tirando las faltas. Espinosa, centro lateral para acá. No, qué buena jugada, qué buena jugada. Todo en el primer toque por parte de Fuenlabrada. Y recorta distancia, 4-1. Vamos a elogiar a los chavales de esta manera, a 4-1. ¿Qué más les puedo pedir? Ojito, porque un segundo gol ya empezaría a ponernos nerviosos, ¿eh? Y ahí está, ahí está. Vamos a pedir un poquito más.
Vamos a pedir un enfoque, o mejor dicho, vamos a pedir calma, tranquilitos, que estamos perdiendo muchos, muchos balones en nuestra área. Vamos a ver a Moya, Moya para Neto, el centro del campo de Marbella que hoy ha funcionado muy bien, buena apertura de nuevo para Verduras, Verduras para Redru, Redru para Moya, Moya que va hacia dentro del área, ya está dentro, dentro, vuelve a tocar atrás hacia Redru, Redru de nuevo para Moya, están recreando, venga. Pedro de nuevo, otra vez para Moya, Moya para Neto, disparó arriba, por encima del larguero. Y eso es lo que hay que hacer, hay que finalizar las jugadas. No puede ser que lleguemos hasta aquí y sea una pérdida de balón. Ojito, ojito, ojito. Vamos a ver, señores, porque... porque el 4-3 ya va a hacer que os peguen un par de voces, ¿eh? Atención, vaya fallo de Carlos Cordero, vaya fallo de Carlos Cordero. Menos mal que Ramón estaba ahí para parar lo que era el tercer gol, ¿eh? Recuperación de Moya en el centro del campo, buen balón hacia adentro para Verduras, pero no va a llegar, atención, trata de salir jugado el buen Labrada, pero al final termina dando un pelotazo y el balón vuelve de nuevo a Moya en el centro del campo, que se depara a Adriano, pero lo pierde. Ahora es el Fuenlabrada el que trata de llegar al área Marbellí, poco a poco, jugando la bola, llega ya hasta el pico del área Mula, pero pierde la bola, que despeja en largo el Marbella, pero dura poquísimo la posición a los dos equipos, están jugando al pelotazo, a ver quién controla esto, quién serena esto, madre mía, qué despropósito, y ojito que hace el tercero el Fuenlabrada, vamos a echar un poquito ya de bronca, porque se nos está yendo esto de las manos. Busquets, que no puede con la vida ya. Vamos a poner a Eliseo. Atención, el cuarto. Ha empatado. Increíble, increíble. Cuatro goles en esta segunda mitad. Cuatro goles. Cuatro goles. No me lo puedo creer. Nos han empatado. Íbamos 4-0 ganando. Y hemos dejado que nos empaten. Venga, Redru, vamos a por el quinto, señor. Esto no se nos puede ir de las manos. Ir ganando 4-0. Y que se te acabe yendo el partido. Bueno, vaya contra, vaya contra, vaya contra. Y el quinto, el quinto. ¿Pero esto qué es? No me lo puedo creer. 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 ¿Cómo se puede perder un partido que va ganando 4-0? Pero bueno, pero contádmelo por favor, a vosotros, ¿alguna vez os han remontado un 4-0? Ah, en el mismo partido.
Es que la primera vez que me pasa, creo, ¿eh? Ya, yo entiendo remontar un 4-0 en el partido de vuelta en tu casa y tal. Pues mira, en una eliminatoria, pues. No, no. Ni una vez. No, no, a mí tampoco, además, que no he tocado nada de la táctica. Es decir, con el 4-0, lo normal es que la segunda parte hubieran seguido. Además, de hecho, he quitado del campo al jugador que peor estaba jugando. Un jugador que tenía un 6-3, que era el que peor estaba jugando, lo quitamos. Y ahora, ¿me hace esto el resto del equipo? O sea, me cago en todo lo cagable. Bueno, pues estas son las cositas del FM. El FM ha decidido que yo hoy no gane nada. Señores del FM, 4-0 en la primera parte. 4-0. El equipo sigue jugando igual en la segunda mitad. Y nos cascan 5 goles. Y en la primera mitad no habían ni tirado a puerta. ¿Qué me estáis contando? Señores del FM, ¿qué me estáis contando? O sea, no se lo cree nadie. Aquí mandando, hablando con José Locke, que va a iniciar también su directo, y se lo he mandado, se lo he, que esto no lo he visto yo en mi vida, que no lo he visto en mi primera vida. O sea, es que me cago en. Vale, voy a silenciar aquí un momentito. Que podemos escuchar vosotros a mí, pero no escuchar
aquí a que quiero escuchar lo que dice nuestro amigo José, porque es que estoy mosqueadísimo, o sea, no sé. ¿Cómo no te vas a tiltear con algo así? 4-0, 4-0. Ay. Madre mía. Madre mía, de verdad. O sea, es que no me lo creo, no me lo creo. No me lo creo, tío. Mal asunto. El sonido. Y eso le ha pasado al Barcelona. Y eso le ha pasado al Barcelona. O sea que dentro de las probabilidades que pase, las probabilidades son muy pequeñas, pero está dentro de las probabilidades. ¿Sabes lo que te digo, Han Lolo? O sea, puede pasar. Jode mucho, pero puede pasar. En ligas importantes es muy raro. Hombre, él está en segunda división. Bueno, ya habéis oído la opinión de José. Yo sigo muy mosqueado. Es verdad, lleva razón. O sea, se ha dado en encuentros. Se ha dado en algunos encuentros de la historia del fútbol. No sé, creo que han sido momentos muy puntuales y por otras cosas y por otras circunstancias. A lo mejor en verdad que eran equipos que se veía que en la segunda parte podían salir a por todas. Yo recuerdo el... Sí, se le oye porque lo había puesto para que se lo oyera. Desde su stream, para que yo lo oyera y vosotros también oyerais lo que él estaba comentando acerca de lo que le he dicho del partido que acabamos de perder, porque es que me parece alucinante de verdad. O sea, 4, 4-0, 4-0 y perder 4-5. Vamos a ver esto. Pues vamos hacia abajo, ¿eh? Vamos hacia abajo, ya estamos a 4 puntos. Hey Anthony, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? Pues la cosa va... Que me río por no llorar. Así, así va la cosa. Acaban de remontar. Terminamos la primera parte 4-0.
4-0 terminamos la primera parte. Y el partido ha terminado 4-5. Cago en todo lo cagable. Así. En todo lo cagable. Ahora estoy estando en un partido internacional. Bueno, así sé. Pues bueno. Y ahora un partido que en teoría también deberíamos de perder. Es decir, el Eibar es uno de los recién descendidos de la primera división española. Buscará de alguna forma recuperar los puestos de arriba. Veis que ahora mismo va a noveno, pero bueno, está a 4 puntos solamente de... Vamos a ver, el Callejón. ¡Atención! ¡Ah! Lástima, lástima, lástima. Ha estado ahí, ahí. Bueno, vamos a ver la contra. Es un 3 para 3. Es un 3 para 3. Buen balón de Sergio, pero qué bien ha cortado Busquets. Pedro León para Asier de nuevo y corta Carlos Cordero. Un Eibar que tiene plantilla para estar mucho más arriba de lo que está ahora mismo. Y al que nos va a costar muchísimo hacerle algún gol. Fuera de juego, Arbi. Arbi, fuera de juego. Fuera de juego, ¿no? Hombre, lo he visto desde mi casa. Viendo a Tony Moya sobre la protección, me salió un retén que con 20 años tiene 4 estrellas y media y potencial 5. Ni tan mal. Sí, yo lo tengo aquí y el Tony, además de determinación 20, este muchacho va a estar, esperemos que esté con nosotros muchos años. Lo marca como pivote defensivo, pero a mí me gusta más... Uy, vaya pérdida, Tony. Estoy hablando bien de ti y te pones así. Madre mía. Minuto 33 ya y seguimos achicando balones. Se nos va a hacer muy largo este partido. No, 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 los rebotes, señores, los rebotes. Hay que estar aquí más pendiente de estas cosas. Más pendiente. Otra vez un mal partido de Robert. Otra vez un mal partido de Callejón. Y ojito, Robert, que lleva ya varios partidos horribles, ¿eh? Venga, vamos a animar un poco al equipo porque se nos va a venir abajo, como sigan así. Vamos a ver, Callejón. Venga, haz tu magia, busca algún pase. Excede atrás, arrastra la defensa. Entonces eso deja el espacio para que Redru pueda buscar el centro a las manos de Maguna Goitia. Maguna Goitia. Para decir ese nombre cuando vamos borracho. Venga, vale. A ver si conseguimos el empatito antes de irnos al descanso. Eso estaría maravilloso. Vamos a ver otra vez Redru. Redru, eres nuestra esperanza. Callejón, venga, venga. Moya. Atención, eso es. Qué bien, bien, bien. Y no es fuera de juego. Qué bien ha prolongado Carlos Adriano. Y logramos el empate. Sí, señor. Sí, señor. Vamos allá. Un empatito antes del descanso. Estupendo, maravilloso. Vamos allá, vamos allá. Mal partido de Robert, mal partido de Callejón. Venga, vamos, vamos, señores, vamos, vamos, venga, venga, venga. Mal saque de Redru, pero por suerte Neto está ahí en el centro para recuperar la bola. Moya, el pase a Chumbi. ¡Chumbi! Es fuera de juego. Es fuera de juego. Es fuera de juego. Reunión so pena de carta de libertad. Sí, eso voy a tener que hacer. Bueno, a ver. Si logramos un empatito en casa de Leibar, es un punto con el que no contábamos. Y al final lo que decía, es que estamos aún a
A 7, ¿no? A 7 partidos de. Sí, a 7 partidos de terminar la primera vuelta y llevamos 18 puntos. La idea era terminar la primera vuelta con 22, 23 puntos. Bien posicionado ahí Bellman. Madre mía, pero vamos a ver si tienes al compañero al lado, Busquets. Vamos a ver a Alexis Bermejo, que tiene una autopista, el disparo desde lejísimo, disparo desde su casa. Si te meten ese gol, Bellman, te mando al banquillo. Vamos a quitar a Robert porque este ya es que no da, no da más, no da más. Vamos a adelantar y vamos a poner aquí a Fran Ortuño. Y por Neto. A Edu Ramos. Venga, no, no. Eso es, venga, balón fuera, balón fuera. No nos complicamos. No nos complicamos. Vale, los hemos pillado, los hemos cazado. Venga, Robert, Robert. A ver, que te estoy cambiando. Ay, ya, Robert, vete ya, Robert, vete ya. Vete ya, hijo, vete ya. Madre mía. Ojito, ¿eh? Ojito, no vayamos a perder la bola ahí, ¿eh? Eso es. Vamos a asegurar los pases. Venga, asegura, Busquets, Busquets. No, hombre, no. ¿Cómo? Con... No, hombre, no. No, 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 no. No me lo creo. 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 Suena Alberto García en el Marbella. En la vida real, en el juego, en mis sueños, en mis ilusiones. 5 partidos sin conocer la victoria, llevamos ya. Alberto García. Alberto García. Alberto García, segundo entrenador en paro. Portero del Rayo. García, portero. No me aparece. Vamos a ver el Rayo Vallecano. Oh. Tenemos a Álvaro García. El bueno de Alejandro Catena. No, por aquí no hay ningún. Ah, bueno, pero tiene 36 años. No, voy un momento por algo de agua, ¿vale? Vuelvo enseguida y a ver si este partido contra el Málaga, ojito al Málaga, en la posición en la que va, a ver si este partido contra el Málaga mejoramos algo. También tengo que ver la Augener, qué vamos a hacer con él, si nos lo vamos a quedar o no, porque Chumbi está en modo anotador, pero el problema son los que le acompañan a él. No sé. Algo hay que ir viendo de cara al mercado de invierno, porque encima no tenemos dinero. No tenemos dinero, seguimos en pérdida, seguimos en bancarrota. Ya nos han reducido no solo el sueldo, sino también el de los fichajes. Así que es que hay que mantener la categoría. Es que como descendamos, madre de Dios, desaparece el Marbella.
Mírate cedidos y a partir de ahí traspasas. Sí, vamos a ver. A ver. Llevamos una racha malísima. O sea, son 5 partidos sin conocer la victoria. Es verdad que a excepción del partido del Fuenlabrada, que eso ha sido un desastre total. Un desastre total y que nadie se esperaba. O sea, estamos hablando de un partido histórico, incluso dentro del FM, y ganando 4-0 y perder finalmente 4-5, sin expulsiones, sin lesiones. No sé, absurdo. No lo voy a repetir más. Pero bueno, un equipo de la parte superior. No hemos enfrentado al Almería, no hemos enfrentado al Girona, no hemos enfrentado al Eibar. No son equipos con los que vayamos a competir a final de temporada. No debemos de perder de vista el horizonte de este club, y es mantener la categoría. Mejorar la economía y mantener la categoría. Esa es la realidad del Marbella. Ahora mismo vamos bien. Vamos en el puesto 11. Es verdad que estamos a pocos puntos del descenso realmente. Pero bueno, suele coincidir que en la primera vuelta la segunda división suele estar muy apretada en cuanto a puntos, tanto por la zona de abajo como por arriba. Y ya a partir de la segunda vuelta, a partir de la jornada, bueno, no segunda vuelta, a partir de la jornada 18, por ahí ya se va separando un poquito más, sobre todo los que están arriba. Por abajo se suele mantener muy apretado. Entonces tenemos que intentar mantenerlo lo más apretado posible, mantenerlo a por encima del descenso en todo momento para llegar con opciones a final de temporada de lograr la permanencia. Otra cosa que voy a hacer ahora es volver a la skin anterior, que hemos puesto la Jefen, y desde que he puesto la Jefen no hemos ganado. No hemos ganado, eso es una realidad. Y hay que tomarlo como si fuera una superstición. Así que mira el directo de José Locke. ¿Qué ha perdido? Hostias. Voy a poner el sonido un momento. De José. No pierdas, José, hazlo por mí. No. He quitado para que vosotros no podáis escucharlo. Hostias. Vale, os explico un poco lo que estoy viendo ahora mismo. José acaba de jugar un partido con un equipo que no ha tirado a portería. De hecho, su XG no existe porque no ha tirado a portería, mientras que el de él es de 25 disparos. Claro. Increíble. Brutal. Brutal. Bueno, increíble. O sea, 25 disparos, 14 entre los tres palos, un XG del 2,20 algo. El otro equipo no ha tirado a puerta y ha empatado a cero. Hoy es la noche de las locuras, de verdad.
Ya veis, lo que se puede ver aquí, lo que se puede ver también en el stream de José Locke, por si alguno lo veis en diferido, que después subiremos estos vídeos también al canal de YouTube. Increíble, increíble, de verdad. Vale, bueno. Y por supuesto, os recomiendo también que veáis la serie de Mozart, donde está jugando con el Córdoba y con un reto muy bonito, usando solo a jugadores de la región, principalmente de la zona de Córdoba, pero bueno, si son andaluces también entra. Y es una partida muy, muy interesante, con un reto muy bonito, a ver si ya va a conseguir el ascenso, lo tiene agarrado. Ah, te pregunté antes y se me ha pasado, porque anoche no pude terminar de ver tu directo. ¿Ha ascendido ya o te quedan algunas jornadas para ascender a segunda división? Le faltan 3 jornadas. ¿Y cuánto le sacas al segundo? Dos puntos por encima de la Extremadura y al tercero le saca 5. Si le sacas 5, significa que empatando uno de los 3 partidos eres equipo de segunda división. Así que ya sabéis, Mozart BC, ¿vale? Mozart como el gran músico y luego B de Barcelona y C de casa. Lo buscáis y podréis seguir viendo las aventuras de este Córdoba, que ya os digo, va a dar mucho que hablar en la segunda división el año que viene, con ese reto tan, tan, tan bonito. Que empezó dubitativo, ¿eh? La primera vuelta fue dubitativa, parecía que el equipo se descolgaba un poco del liderato, pero en la segunda vuelta ha arrasado por completo. Y ahí está, a falta de 3 jornadas solo necesita un punto. Le gané a la Extremadura en la vuelta 5-2. Sí, ese fue el último partido que vi, creo. Pero la cagué con empate ante otro rival. Ha sido volver a mis orígenes. Bueno, 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 un momento, que ya me he despistado yo. OPZ, aquí estamos. Venga. Todo el flow, todas las buenas vibras con nuestra skin que nos da potencia para lograr las victorias. Dice Mozart, ha sido volver a mis orígenes con el tiki-taka. Sí, es que tu plantilla, a ver, con lo superior que era tu plantilla, lo que te decía, que te pueden meter 2-3 goles, sí, pero es que tú vas a meter 5-6. Es que al final da igual, al final lo que importa son los 3 puntos. Cisco no me está respondiendo cuando le estoy dando oportunidades. Al final va a quedar libre. ¿Qué edad tiene? ¿35 años? Pues ya ves tú que sí tiene que quedar libre. Kylian y Josabé. Dos buenos fichajes, la verdad.
Esto es lo que tenemos que mejorar, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver los entrenamientos de Carlos Cordero. ¿Por qué es tan libero? Claro, si es que esto... Vamos a ver, ¿por qué es tan libero? Defensa con toque, por favor. Intensidad doble. Vale, vamos a ver ahora Neto. Pivote organizador defensa. Pero aquí, ¿qué ha pasado? Madre mía, ¿dónde está mi organizador itinerante en apoyo? Enfoque adicional. Vamos a ver disparos. Intensidad doble. Vamos a ver todos estos que están. Media punta izquierda, delantero interior, apoyo, control de entrenamiento. No, media punta izquierda no. Media punta derecha, soy lerdo yo también. Venga, vamos a poner todo esto correcto. Porque se le ha ido esto la flapa y puede ser intensidad. Y puede ser fundamental para el desarrollo de las partidas. Media punta, apoyo. Ahí veis lo que nos está pasando. Ariete, ataque, yo no sé qué ha pasado aquí. Pero me parece que nuestros... Vamos a dejar intensidad normal. Nuestro entrenador nos ha jodido el sistema. Lateral ataque, ¿veis? Todo está mal. Carrilero ataque. De saques largos, nada. Vamos a... Pases, visión, técnica, decisiones del marque, movimientos de ataque. Y vamos a ver Tony Boyan, que está también, que lo tenemos por aquí. Desarrollo, entrenamiento, pivote organizador, defensa, no, pivote organizador, apoyo. Apoyo, eso. Bueno, vamos a enviar el equipo. Y vamos a ver si conseguimos ya. Venga, vamos, señores. Venga, vamos allá. Eso es. Venga, jugamos en casa. Derby costasoleño. Y vamos a ver si somos capaces de llevárnoslo. Carlos Adriano, Robert, al palo. Al palo, Robert. Venga, vamos allá. Vamos a ver a la Busquets. Continúa la jugada. No. Una tarjeta amarilla para Ramón en el minuto 1. Pero vamos a ver, Arbi, ¿cómo hace usted eso? Bien, Carlos Adriano está siendo de los mejorcitos en todos los partidos, pese a las derrotas. Buen balón a la de Robert. Está dentro del área, busca un amigo, no lo encuentra. Encuentra Busquets atrás, pase a Mirevich. Corta la saga malagueña. Y Chavarría, que inicia la contra. Vaya, vaya, vaya autopista encontrado en la banda derecha. Un centro y el disparo. Gol. Centro a Enríquez, que remata solo en el área chica. Y anota el primer gol del encuentro para el Málaga. Aquí tenemos a la afición malagueña, que está como loca con su equipo. Y aplicar los cambios tácticos. Sí, no sé cuáles son los cambios. Pero bueno, vamos a animar. Venga, vamos allá. Ezequiel Busquets. Venga, un centrito. Neto atrás para Cissé. Dispara Milievic, que recoge el balón. Busca el centro de nuevo. ¡Atención, Robert! ¡Madre mía! Al larguero. Continúa la jugada con Neto. Atención a la contra. No puede ser que otra vez nos cacen a la contra. No puede ser otra vez. Otra vez que se venía la contra del Málaga. Y otra vez... Que perdonamos arriba.
Madrid al Málaga con 16. La suerte es que el resto de partidos, pues, nos están viniendo bien. Pues nada, señores, no hay forma, ¿eh? No hay forma. No quiero tocar la táctica, no quiero tocar la táctica, pero visto lo visto, algo va a haber que cambiar. No llevamos una mala diferencia de goles. Si nos fijamos en los equipos que van más abajo, 10, 11, 8, 8, 8... Madre mía, Neto, ese balón, a nadie, no lo entiendo. Buena recuperación de Carlos Adriano, y sepa la banda izquierda, Mielevic que busca un amigo, toca de nuevo a Cisés y se da al centro para Neto a la derecha para Robert, que encara la defensa, vamos a ver dentro del área de Robert, centro, nada, venga, continúa la jugada. Cissé de nuevo dentro del área. Atención, Robert. Al palo otra vez, Robert. Segundo disparo al palo. Madre mía. Vamos a ver, Robert, que está jugando el mejor partido que te estoy viendo. Ah, amigo. Tiene un 6 con 3. Y el mejor partido que estamos, nos ha pitado la falta. Vamos a ver, Cordero desde ahí. Nada. Mielevic. Minuto 80, señores. Esto se nos está acabando. Vamos a hacer dos cambios. Mielevic por Juanmi. Robert por Lorenzo. Y ya está. Es que no tenemos más nada, ¿eh? No tenemos más nada. Venga, minuto 87 es el momento, señores. Es el momento. Vamos a ver a Carlos Blanco, Adriano. Buen balón a Chumbi. Corner. Venga, vamos, equipo. A mi callejón en el centro, no consigue rematar nadie, continúa la jugada, vamos a ver a Redru que abre por la banda derecha y se acabó, esto se ha acabado y esta derrota sí que duele, ¿eh? Esta derrota duele muchísimo y hemos entrado en una dinámica muy, muy, muy negativa, vamos a tener que reunirnos con la plantilla. No sé qué hacer con Ignacio. Que ya digo, Chumbi está funcionando bien. Si el problema no es él. Tiene más control. Uf, más regate, igual en remate, tiene mejores desmarques, más anticipación. Sí.
Ay, pero es extranjero, no podemos. No podemos, mierda, no podemos. No podemos, mal asunto. Bueno, vamos por el último partido de la noche. Que mañana hay que trabajar. Último partido de la noche y último partido del mes de noviembre contra el Castellón. No. Yeah. Y bueno, sí que estamos hablando de que ya hemos llegado a semifinales y que pase lo que pase. Mañana es una victoria. Ha logrado llevarnos a semifinales, por mucho que algunos quieran desprestigiar a nuestros rivales. Bueno, señores, último partido de la noche, último partido del directo. Vamos a hablar ahora con la plantilla. Porque vaya.
Bueno. Se me queda parado a veces el directo, vaya asco. ¿El tuyo o el mío, Mozart? Porque si es el mío, pasa de vez en cuando. Hay algunas caídas de fotograma. Es verdad que ya no ocurre tanto como pasaba anteriormente. Pero sí que he tenido rachas en las que, como hablara muy de seguido, no se escuchaba absolutamente nada. Ahora está la cosa mucho mejor. Es verdad que tengo una setup, bueno, que tengo 20 GB de RAM, pero sí, sigo teniendo un i5 y la gráfica no es que tampoco sea para tirar cohetes. A ver si estas navidades, si me he portado bien, los Reyes Magos traen algo para mejorar la setup. Bien, vamos a mantener una reunión de equipo. No hay ninguna reacción apropiada para concentrar una reunión de equipo. Ah, pues nada, pues muy bien. Muy bien, claro que sí. Vale, pues si no hay... Mauro Díaz, información argentino y estadounidense. Estupendo, puedes descartar. No puedo tener extranjeros. Que vienen los equipos rechazando jugar amistosos conmigo. Sobre todo también me pasa mucho cuando tengo abierto otros Twitch, o sea, por ejemplo, ahora tenía abierto el Twitch de José y eso hace que se produzcan más caídas también. Si voy viendo varias cosas a la vez. El Seneca no falla. ¿A qué te refieres con que no falla el Seneca? Dios, cómo estoy sudando. Qué asco de calor. Para amistosos. No, sin... Lo que quiero coger algo de dinero también. Bueno, vamos a Castellón. Qué bonito estadio tiene el Castellón. Me gusta. Me gusta. Recuerda un poco al... Con un poquito menos de grada por la parte superior, pero me recuerda un poco a la Rosaleda. Por subir la moral de los chavales. Sí. Sí, por ahí sí llevas razón. Es decir, tiene que ser un... Tenemos que hacer un amistoso que... en el que logremos la victoria. Pero bueno, yo como los amistosos los juego una parte para el 11 titular y la otra parte para los otros jugadores. Podría jugar dos amistosos. En ese periodo de una semana de diciembre puedo jugar dos amistosos. A lo mejor si podemos hacer uno para ganar dinero y otro para ganar moral. También es verdad que con esto de pasar los partidos en el modo vacaciones de una jornada a otra por culpa de la base de datos que puse, pues está haciendo que... Espera. Nada. Bueno, vamos allá. Vamos a ver también si por fin tenemos... Neto, perdón. Francis. Francis por Santomé, que lo hemos recuperado. Moya por... Eliseo. Email. Vale, aquí.
Vale, tenemos Neto, Moya, Robert, Cardenio, Chumbi, Neto, Redro, Redru, Cordero, Ramón y Busquets y Bellman, vale. Bellman, que ya está cogiendo la forma. Ojito, ojito a Bellman, ¿eh? Ojito cómo está subiendo. Va cogiendo la forma. Bastante flojo cuando se asocia. Bueno, vamos a mantener un partido más. Venga, vamos allá. No vamos a perder más tiempo. Son las 12 y 5 de la noche. Y como buen español hay que poner la lavadora. Hay que poner el lavavajilla y ya nos podremos ir a la cama entonces. Está la luz, que no hay quien la apague. Vamos a ponerlo con jugadas extendidas. A ver si así vemos un poquito más del último partido y vemos también más fallos que podamos ir puliendo. Bueno, algo hay. Una de las cosas que más nos están cogiendo es a la contra en velocidad. Aceleración 11, velocidad 12. Otra vez. Aquí va Román. Perdón, Ramón, eso es. Y para eso está, para esa puntita de velocidad él y ser capaz de cortar las bolas. Vamos a ver a Redru. Venga, Redru. Venga, Redru. Eso es. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ah! ¡Qué buena parada! Estaba muy bien posicionado el portero. Voy a tener que tocar lo de los corners porque no estamos aprovechando ni uno. Ojito, Busquets. La tarjetita amarilla que te has ganado ahí absurdamente, Ezequiel. Vale, bien, Redru. Mielevic, que no se ha enterado de la película. Balón largo, te han ganado la espalda muy fácil, Redru. Bien, cortada por Cordero. A ver ahora Mielevic cómo saca la bola. Buen balón el largo, vamos a ver. Chumbi. Gol, 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 gol. Ah, no, fuera de juego, fuera de juego. Fuera de juego, fuera de juego. Anulado, por fuera de juego. Vamos a ver ahora esta jugada. Una jugada bien, bien trenzada de momento por el Castellón. Neto al pelotazo. Muy bien, Neto. Neto al pelotazo. Yo no sé por qué. Buen cabezazo ahí, Redru buscando ahora bien Moya, Chumbi, Robert. Venga, Robert en cara. Chumbi de nuevo. Buena parada de Carrasco. Disparó flojito Chumbi. Ajustado al palo, pero flojito. Busquets que centra. A nadie. Pero bueno, Mielevic recoge el rechace porque no ha despejado tampoco bien la defensa. Redru. Oh, Chumbi. Chumbi. Solo al primer palo. Otra de Mielevic. Bueno. Qué bien, Redru, qué bien, Redru. Vamos a ver, Neto, Neto para Robert. Robert en cara dentro del área. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Penalti. No. Dice el árbitro que no. Yo también, vamos. Pero ha sido. Recuperamos pronto. Moya para Chumbi. Carlos Adriano.
Moya de nuevo, que abre para Busquets. Busquets que busca aquí en central. Buen pase a Chumbi. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Eso es. 0-1. Nos ponemos por delante en el marcador. Vamos a ver ahora el Castellón, que va a tener que adelantar un poquito las líneas. Vaya rebotes ahí. Mierevic pero finalmente. Chumbi que va a encarar. Está muy solo. Robert dentro del área, dispara, rechace, le cae de nuevo a él. Esa sí es penalti, árbitro. Oh, árbitro. Mielevic, otro centro al área. Otra vez que despeja la defensa del Castellón, que solo ha disparado una vez entre los tres palos. Vamos a ver a Mielevic. Mielevic para Cordero. Cordero el pelotazo. Y al pelotazo también el Castellón. Pelotazo de unos. Pelotazo de otros. Y recupera Robert. Robert dentro del área. El disparo otra vez al larguero. Lleva ya. No sé cuántos palos lleva este muchacho este año. Venga, señores, vamos bien, pero necesitamos el segundo golito que nos dé la tranquilidad. Uf, pensé que la recuperaban ahí, ¿eh? Redru aguanta muy bien. Al final, efectivamente, Rodri ha recuperado el balón. Eso es, al palo, Robert. Bien, Robert. Solo 4 goles, ¿eh? Cuarto gol de la temporada, solo 4 goles. Un jugador que llegaba cedido con el aura de estrella y solo lleva 4 goles esta temporada. Vamos a ver a Chumbi para Carlo Adriano que está funcionando bien. Ay, lástima Carlo. Carlos está jugando muy bien la mayoría de los encuentros. Un chaval joven, en general una plantilla muy joven, y esperamos bueno, que el año que viene de mejores resultados. Ojito a Busquets, que te acabas de jugar la segunda tarjeta amarilla. Te voy a sacar, lo siento mucho, porque esto que acabo de ver no me ha gustado nada. Estás jugando muy bien, pero es que esa entradita. Venga, si metemos el tercero, metemos a Callejón también. O bueno, a Callejón no, metemos a nuestro canterano. Sí, Robert, el del filial del Betis, lo tenemos aquí cedido. Y bueno, no está terminando de dar el resultado que esperaba de él, la verdad. ¡Ojo, Chumbi desde su casa! Chumbi desde su casa. ¿Cómo lo sabe? La impotencia es ver cómo necesitas 20 jugadas para marcar en un 1 contra 1 y tu rival marca 2 en 2. ¿Cómo lo sabe? Bueno, vamos a meter ya a Lorenzo. Lorenzo lo vamos a meter por Matko. Vamos a dar el minuto al chaval cedido también. Si no, después no lo quitan. Bueno, minuto 70, 0-3 y 16. Disparo, 11 entre los tres palos, solo uno del Castellón. Que se va a ir más al pozo. Muy importante esta victoria, además fuera de casa. Sería un auténtico milagro que perdiéramos el Golaverage. Madre mía, cuántas. Todos los tiros al muñeco. Es mejor Neto que Durramos, sí.
Sí, es bastante, el brasileño es bastante mejor. A ver si termina esta jugada y te enseño un poquito las stats de... Y ahí está, otro más. El cuarto. Esta vez ha sido Francis, el que ha centrado. Y de nuevo Chumbi. Pues nada. Otro hat-trick. Aquí está Neto, 30 añitos. Y es precisamente la posición donde vamos a hacer el cambio. Neto va afuera. Neto va afuera en este mercado de invierno si alguien trae alguna oferta. Y la idea es volver a poner a lo mejor a Edu Ramos, pero necesitamos que Neto jugara para que su levantara un poquito de caché. Además, porque es buen jugador, pero es que quiero tener a alguien joven ahí. Y si no, a final de temporada. Qué buena jugada ahora. Pero es que nos queremos meter hasta dentro del balón. Pero bueno, más 0-4. Que hagan lo que quieran. Que traten, que prueben. Ahora se puede fallar. A ver, ahora en cuanto termine el encuentro, te enseño la comparativa entre Neto y Edu Ramos. Estoy muy contento, sí señor. Hemos retomado, hemos vuelto a ganar y hemos ganado a uno de los equipos que va a estar ahí abajo en la quema. Pues la verdad de que nos ganó también ha ido subiendo. Es que hemos perdido Almería, Girona, Eibar, Fuenlabrada. A excepción del encuentro con el Málaga, todos han sido partidos de arriba. No, no he modificado la táctica. La mantengo todavía porque tuvimos un muy buen inicio de temporada. Vale, vamos a ver lo de que te comentaba de... Aquí está Neto. Vamos a comparar con Edu Ramos. A ver si aquí está. Esta es la diferencia. Esta es la principal diferencia. Además, porque jugaría en el puesto de organizador itinerante. Entonces, si ven 12-12, 13-12, 11-11, 13-13. Aquí están muy igualados. 13-13, 11-13. A favor de las decisiones de Edu Ramos. 12-12, 13-13, 14-13, 13-12. Un puntito por encima. Visión 12-13. Están muy equilibrados en todo, pero para el centro del campo, la aceleración, la agilidad, el equilibrio, la resistencia, la velocidad son fundamentales. O sea, todos los stats físicos son fundamentales y ahí está mucho, mucho más equilibrado Neto. Los dos después pues tienen más o menos la misma edad, un año menos que tiene Edu Ramos. Vamos a elogiar el partido de Chumbi. Ha sido un golazo. Pablo Bobadilla. Determinación 4. No, no espero que vaya a pasar nada. Hombre, fichaje de Robert sería maravilloso. Y es lo que te decía, no he tocado la táctica porque... Porque bueno, pues tenemos una muy buena profundidad de banquillo para todas estas posiciones.
Y si ahora toco eso, mal asunto. Además, vamos bien, vamos realmente bien. A ver dónde estaba esto. Perdón, competiciones. Fíjate que el primer mes, pues bueno, empezamos arriba y lo hemos mantenido aquí arriba varias jornadas. Estas 6 derrotas nos han bajado en posiciones. Desde la quinta posición, que ha sido bueno, empezamos en cuarta con la victoria, pero bueno, la quinta posición, quinta, sexta. Hemos estado todo el rato ahí y ahora vamos por la 12. 12 y tenemos 20 puntos en 16 partidos. Ya estamos dentro de lo que sería la mitad de los puntos que necesitamos. Después, la derrota, pues bueno, han sido con el líder, con el segundo, con el sexto, con el octavo, con el noveno, a excepción del Málaga, que han sido con todos los de arriba. Han sido con todos los de arriba, y perder con todos los de arriba para un equipo recién ascendido, eso es lo habitual. Ahora, lo que tenemos que hacer es ganar a los de abajo. Hemos ganado a Las Palmas, que está por debajo nuestra. Hemos ganado al Leganés, que está por debajo nuestra. Al Ferrol, que es el colista. Al Zaragoza, eso fue una victoria. Y al Castellón. La victoria de Zaragoza fue totalmente inesperada. Hemos empatado con el Cartagena, que está ahí abajo también. Hemos empatado con el Mirandés, que también está por debajo nuestra. Con el Deportivo, con el Oviedo, es decir, al final con todos los de aquí abajo hemos puntuado menos con el Málaga. Y esa es la tónica, esa es la tónica que tiene que tener el equipo. Puntuar con todos los de abajo, que son más o menos de mitad de tabla hacia abajo, pues son o desde donde nosotros estamos, al final son 10 equipos. Si a esos 10 equipos consigues ganarle uno de los dos partidos, el de la ida o en casa o en su campo, ya son 30 puntos. Con 30 puntos te faltarían entre 10 y 15, en función de lo apretada que esté la cosa, para lograr la permanencia. Ahora mismo estamos en la jornada 16, ¿vale? 16, más o menos está a 14. Vamos a suponer que ganara el la Ponferradina y se pudiera con 17, es decir, 16 puntos el descenso. 16 puntos el descenso establece más o menos una media de que va a estar entre 40 y 42 puntos aproximadamente puesto de descenso. El límite, y nosotros ya llevamos 20, es que muy 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 bueno resultado en estos 16 partidos. Hemos ganado 5, hemos empatado 5, hemos perdido 6. Yo digo, la diferencia de goles además está en más 2, y todos los que están por debajo nuestra están en negativo, todos, e incluso alguno por encima de la nuestra, como el Fuenlabrada. La dinámica del equipo es buena, ¿vale? Es buena. Los resultados, ¿verdad? Que venimos de una racha muy mala, pero ahora tenemos un calendario que en teoría debería ser... Bueno, tenemos al Valladolid y al Albacete, que están ahí arriba. El Albacete está cuarto y el Valladolid está quinto. Vale, pero una vez que pasamos eso, tenemos la Ponferradina, Las Palmas, Logroñés. Tenemos aquí tres partidos, ojo. Sí, tengo que modificar las marcas de la rueda de prensa, sí, lo creo. Tengo que tener tiempo también para poder hacerlo. Pero queda súper chulo, ¿eh? Yo que lo he visto en el tuyo, queda genial. Además, creo que también cambiaste las vallas, ¿no? Me ha parecido la publicidad que tú tienes en el campo es personalizada también, ¿no?
Bueno, lo decía, tres partidos, ¿vale? Y de los uno, bueno, quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos para terminar la. Tres, cuatro, cinco, sí, cinco partidos para terminar la primera vuelta. Y de esos cinco, creo que dos, Las Palmas. Palmas y la Ponferradina. Podemos puntuar. Si logramos además alguna victoria en casa entre Valladolid, entre Albacete, sacar un resultado positivo, ahí estaría maravilloso. Pero lo que sigue preocupando es esto, ¿vale? La economía. Vale, es verdad que. Vale, el problema que tenemos en este mes. Fijaos, ¿no? Un poco aquí desde. Desde el mes de agosto. De acuerdo, que tuvimos. Estamos ahí ingresando. 4, 5. Este es el problema, ¿vale? Este es el verdadero problema. Y claro, así no podemos mejorar absolutamente nada. Nada. A pedir un afiliado profesional a la directiva a ver qué dice. ¿Has visto la recaudación? Es que es lo que le pasa el Marbella. Es que tiene de la peor, dentro de los de segunda B, tiene uno de los datos más bajos de afluencia de público. Íbamos líder y venían 700 personas. Y los abonados, bueno, los abonados, perdón, abonados 700 son los que tiene. Ahora te enseño a ver un poco. Que ese es el problema fundamental de la economía de este equipo. Este equipo es muy difícil de jugar por el tema económico, no por el tema de plantilla. Tiene una plantilla realmente, pues, bueno, decíamos, ¿no? La plantilla es espectacular. Pero la recaudación, pues ya lo es. Y ahora ha mejorado. Ahora, como ves aquí, ha mejorado. Pero el año pasado. El pico más alto fue en abril, que fueron 40.000 euros. No, pero yo te he visto a ti partidos con 10.000 espectadores, ¿eh? Y el estadio del Marbella son 8.000, o sea que. No puedes. Algo tienes que tener. ¿Lo tienes por ahí ahora para mirarlo? ¿Lo tienes abierto? No, ¿no? Es que tengo ya curiosidad. Mira, aquí tienen los abonados. Vale, los abonados son. Tenemos 1.050 abonados. Y el abono son 194 euros. Y el precio medio de la entrada, 17 euros. Con un estadio con capacidad para 7.300 espectadores. Vale, avísame y volvemos. Claro, es que es eso, el Arcángel son, si no recuerdo mal, son 20.000 casi, ¿no? Ah, no, aparece el estadio, y entra directamente al Córdoba. 22.000, sí. Eso, alrededor de los 20.000 espectadores, no sabía si por encima o por debajo.
Vamos a ver si aquí viene general. Mira. Mira, el abono. Y está en primera. Digamos que la que tú estás. O sea, tiene 7.000 abonados más. 7.000 abonados más que el Marbella. Con un precio del abono muy, muy similar. Y el precio medio de las entradas es 3 euros más. De hecho, el valor estimado del club es de 2,4 millones de euros. Mientras que el Marbella. Es 275.000 euros. Ahí tienes la diferencia, ¿no? Económicamente, pues esto. Pero está también en balance negativo. Sueldos. 342.000 gasta ahora mismo el Córdoba. En esta partida. Yo estoy gastando 268 en segunda. En segunda. O sea, el Córdoba está gastando 80.000 euros mensuales. Más que nosotros, mensuales. Multiplícalo por 12. Es que es un millón. Perdón, un millón no. 100.000 euros más, disculpa. No, coño. Sí, sí, un millón. Un millón. El Córdoba tiene un millón de euros más anuales de sueldo. Estando en primera. En primera pro. Y el Marbella, estando en segunda división, pues, pero, y el problema es ese, es, el juego le pone unos valores bajísimos de abonado, bajísimo, bajísimo, y tardas la vida en conseguir que vaya creciendo la afición. Fíjate que estamos en segunda y hay 1.000 abonados en un estadio de 1.000 personas. Es que no es ni la mitad del estadio. El caso del Córdoba tiene 8.000 abonados, 8.500, en un estadio de 22.000. Es decir, más de un tercio del estadio. La equiparación con un estadio de 8.000 espectadores como tiene el Marbella es que tendría que tener 2.500 abonados mínimo. 2.500 y lo que tiene son 1.000. Es que horroroso. Bueno, voy a jugar el último partido. Ahora el siguiente, voy a levantar. Voy a poner la lavadora, voy a poner lavavajillas mientras va. Esto pasa para llegar al siguiente encuentro. Y sí, de todas, me voy a dormir. Además, porque es que hace una calor y me quiero quitar la camiseta, me quiero quitar la ropa y meterme en la cama con el ventiladorcillo de techo ahí. Y dormir. Isi del Badajoz, 26 añitos. Fuera, no quiero mirar fichajes, que ahora mismo no puedo fichar nada. Ahora vengo. Un millón de en pérdida, 6 millones gastados en sueldo. Es que tú tienes 6 millones y yo tengo en segunda, no llego a 3. Yo no llego a 3. A 3 millones en sueldo. Es la mitad. Fíjate el tema económico. Lo decíamos. Tan complicado. Por eso mola tanto tu reto también con el Córdoba. Porque es un equipo que económicamente
es potente para poder hacer un, digamos, para después ponerte el handicap tú a la hora de fichar. Y está súper chulo. Al final necesitas una masa social importante, que es lo que le pasa al Bilbao también. Si no tuviera esa masa social, no se podría hacer el reto que tiene por detrás. Pero hacer ese tipo de retos con un equipo como el Marbella, por ejemplo, es que no te sale. No hay una manera económica de llevarlo para adelante. Y subes a segunda y tienes 1000 abonados. Bueno, de hecho voy a poner lavadora, lavavajillas, que son las 12:30 de la noche y es cuando se paga menos. Un balance de 1 millón en pérdidas. Es que es eso. Y estás en primera. Pero tú cuando subas el año que viene a segunda, no vas a tener esas pérdidas ni de coña. En cambio, mira, la mía es que siguen creciendo. Bueno, ya se estabilizan, pero es que estamos hablando de... Es que tengo que recuperar todavía 3,5 millones. Es que... Por eso quiero fichar, o he fichado gente libre y joven, porque es que si no, para el año... Primero porque cobran los jóvenes cobran más que los veteranos. Y segundo porque así voy generando una plantilla que me pueda valer también la temporada que viene. Sin necesidad de gastar más en sueldos o de hacer una inversión de fichaje en jugadores que bueno, nada más con que cuesten 100 o 200 mil euros, es que no hay. No hay. Si inicié la temporada con 70.000 euros para fichaje. ¿Dónde va con 70.000 euros que va a fichar? Y porque vendía a Granero por 300.000 euros. Parece que fue, si no... No me quiero imaginar ya. Estaba leyendo la entrevista a Pedri. Qué bien amueblada tiene la cabeza este chaval. Es lo que me da más confianza de cara al futuro.
Vale, verdad. Abonados 9.970. Precio medio 156. Me hundes la moral. Tío, me hundes la moral. A ver, es que tengo Discord cerrado. Voy a entrar. Y he hecho un vistazo a lo que me has mandado. Compartir pantalla. No, es que con la castaña de ordenador que tengo y si comparto la pantalla contigo. Se me va a tomar por saco. Vale, ya he visto que lo has compartido. Me lo has puesto los datos directamente. Es que fíjate, 9.970 abonados. A 156 euros, estamos hablando de 150.000 euros en abonos, fácil. Es que tengo yo mil abonados y el precio me parece que era, no voy a guardar lo que he visto, pero vamos. Si era 194 o 149. El tema económico es fundamental para seguir creciendo y esa es la base de mi partida ahora mismo. La base de mi partida es fichar gente joven que evolucione para mantener al equipo en el nivel en el que estamos, ir dando pequeños pasitos poco a poco. Gente que si despunta mucho, como es el caso del centrocampista que tenemos, Tony Moya, pues si viene alguien y nos paga 6 o 7 millones de euros, pues le damos. Hostias, entonces estás a un punto. No, a un punto del ascenso no. Te sacas 8 al tercero. Y quedan 9 por jugarse. Sí, un punto. E incluso si no, a lo mejor no necesitas ni puntuar, con que el Valencia Mestalla no gane ninguno de sus partidos es suficiente. Pero bueno, entiendo que por no arriesgar un puntito y estás en segunda. Además, Valencia tiene un partido menos. Amigo, entonces sí se puede colocar. Bueno, de hecho el que peligra es el Extremadura, que al final verás tú que se puede quedar otra vez en primera pro. Pues dale caña, que ya es que quiero ver cuando se haga el cambio, cuando termine agosto y los abonos, quiero ver cuántos abonados tiene en segunda. Robert se fue al Stoke. Voy a sacarlo de la Liga de la Liga de Inglaterra. Ya no hay pasta. Aquí está. Este encuentro contra la Ponferradina. Este es el que tenemos que ganar. Porque este nos pondría ya con 23 puntos. 23 puntos en la primera vuelta. En cuestión de igualarlo en la segunda, es la media perfecta para aguantar el año que viene. Otro añito más en segunda división, que vaya mejorando la economía del club, que vaya mejorando el número de abonados, que vaya creciendo. Que al final, claro, vas a necesitar ayuda para la pretemporada. Ah, amigo, genial. Pues nada, cuando quieras vamos viendo cositas. Pero vamos, que tú... lo tenías bien enfocado. Recuerdo la lista de jugadores que tenías. Era bastante amplia. De jugadores andaluces, además. Estaba
Está muy bien. Vamos, la he visto muy, muy por encima en tus directos, pero está bastante bien. Y además, creo recordar que ya había fichado a gente, aparte de Killian y de Jozabet, ¿no ha fichado a nadie más? En final de contrato o pagando, me parece, no ha fichado a nadie más de cara al año que viene. Amplié la sesión de Fernando y de Blanco, fiché a Sergio León y Pichu Atienza. Buen central, Pichu Atienza. 32 partidos, 24 goles. Ahora, Sergio León tiene más años que la Tata también, ¿no? Sergio León, igual sí lo tienes que cambiar para el año que viene. A ver, buscaré algún delantero que 32-33, ya el año que viene 33-34. ¡Uy, va! Buen disparo de Redru y termina en córner. Mira, fíjate, nos está visitando el Valladolid. Mira cómo está el estadio. Cuando esto en la vida real, porque además el Valladolid no ha visitado en la Copa del Rey en los últimos años, y era un lleno absoluto, y en segunda se llenaría el estadio, o sea, es que fue... no me gusta nada esta parte, pero bueno. Bueno, ojito a la contra, ojito a la contra, ese hay que pararlo, ese hay que pararlo como sea, ya no, ya no, ya no, uy, uy, wow. Uy, va el penalti. 33 y en enero 34. Chisco y León. León todavía incluso puede sacar algo de pasta por él. Además, tiene que tener una ficha súper alta, León, ¿no? Oye, pues le estamos dando un repaso al Valladolid, ¿eh? Cinco, tres, dos. Es que el 5-3-2 nos viene bien a nosotros. Ah, vaya pérdida, vaya pérdida, vaya pérdida. Uf, menos mal, menos mal. Hasta que se retire. Bueno, puedes hacerlo. Pasa que el año que viene. Yo te recomiendo eso. Buscar algún delantero jovencito. Con proyección que... Vaya disparo de Neto, perdona. Sí, necesitas delantero, sí. Venga, es lo que vamos... Voy a ver si encuentro algo andaluz por ahí que se me haya escapado. Bueno, perdón, que se me haya escapado, no, que se te haya escapado a ti. Estoy pensando, pero bueno, ya de cabeza a esta hora de la noche no funciona bien. Estamos jugando muy bien, ¿eh? Voy a pasar a lo de jugadas clave porque de verdad está jugando el equipo muy, 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 muy bien. Pero bueno, basta con que llegue una vez Valladolid arriba. Bien, Moya, bien, bien, esa vuelta ahí. Ahí se pierden muchos balones muchas veces. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Buah, cómo ha salido la contra del Valladolid. Menos mal, menos mal. Venga, Robert.
Otra vez. ¡Oh, qué buena parada de Bellman! ¡Vamos, Bellman, vamos! Venga, vuelve la camarita aquí. Bellman. Vaya partido se está marcando Bellman, que empezó muy flojito, pero hoy nos está manteniendo vivo. Otra jugada de ataque para el Valladolid. Vamos a ver en qué termina esto. Weisman, Redru. Roque Mesa. Roque Mesa, que vaya, vaya, error de Roque. Vamos a ver, vamos a ver, que vamos a ver, vamos a ver. Chumbi en cara portería, eso es, Chumbi, eso es, eso es. Eso es. Mother of Gods. Mother of Dragons. Dios mío de mi vida, lo que ha fallado, Chumbi, Chumbi. Dios, Chumbi, no, tío, no. Me cago en ti, Chumbi. Chumbi, Chumbi, me cago en ti. Venga, hombre. No. Vamos a ver el VAR, vamos a ver el VAR, por favor. Venga. No me lo creo, tío. Oh, grande Bellman, grande, vaya partidazo te estás marcando, Bellman. Vaya partidazo se está marcando, Bellman. Ojito a ese 7,9. Que le va a venir de perlas. Aún así hemos tirado más veces a portería que nuestro rival, pero no terminamos de hacer el gol que necesitamos. Vamos a ver, Chumbi. Nada. Esa no la caza, vamos. Nada, pues al final llegó el gol del Valladolid. Llegó el gol del Valladolid. Vamos a quitar a nuestro amigo Neto. Vamos a meter a Edu. Porque ahí lo veis, Edu está marcándose un partidito Neto. Que vaya telita, amigo. Y Robert una vez más, otra vez, no me está funcionando nada. Robert, hablamos de un jugador que, repito, tenía que ser la estrella. Es por el jugador por el que se ha hecho la oferta de cesión más amplia. Y no está funcionando. Vamos a ver ahora, Robert, venga, ciérrame la boquita, Robert. Robert, ciérrame la boquita. Eso es, ciérrame la... Mira, Robert, desde tu puñetera casa has tirado, tío. Orellana en el centro, para Man, Guardiola, el autor del gol que abre muy bien para Miguel, ya está en el pico del área, de nuevo Miguel hacia atrás, para Roque, Orellana, Roque Mesa, Coquique, Roque Mesa, triangula el equipo, Vallisoletano, el equipo pucelano. Vamos a meter a Fran Ortuño. Está muy cansado Redru. Y vamos a meter a Juanmi. A ver si eres capaz de hacer algo. Nada, 5 minutitos. Y no. Se acabó. 0-1. Demasiado hemos aguantado. Y lo dicho. Un placer. Espero que hayáis disfrutado de todas mis derrotas de hoy. Una sola victoria. Esta noche, madre mía. Y nos vemos en la siguiente retransmisión. Y ya sabéis, para todo lo que necesitéis.